Después de 3 kilómetros empiezas a sentir que tu cuerpo está volando, tu cabeza está libre y el estrés empieza a desaparecer, además de sentirte en forma y buen humor. ¿Quieres saber otros beneficios que obtienes corriendo? Quédate conmigo, hoy veremos cómo empezar a correr, los beneficios que tendrás al hacerlo y cómo llegar al kilómetro número 10 sin tantísimo esfuerzo. ¿Estás listo? Pues ahí vamos. Yo soy Ana Laura Ramírez, la planificadora de tus vacaciones de bienestar, tu wellness travel planner, y este es el blog Voy a mí. Consejos de bienestar. Yo creo que uno de los pocos deportes, si no el único, en el que puedes hacerte un atleta de forma independiente es el running. Es decir, no tienes que inscribirte a gimnasios, asociaciones o tener un entrenador personal. Así que con estas cosas pues eliminamos el primer muro de resistencia para empezar a practicar deporte. Con esto no quiero decir que el apoyo de profesionistas no sea necesario, pero para empezar no son indispensables. Seguramente con el soporte de profesionistas la práctica se vuelve efectiva y principalmente segura. Los otros muros de resistencia son el tiempo y el espacio. Para correr nada más necesitas un parque o la calle para empezar, y solo 30 minutos de nuestro día. Y bueno, pues finalmente considerar que el gasto es muy bajo, nada más tienes que tener un par de zapatillas para correr y ya está. No tenemos más excusas, hay que comenzar a correr. Y bueno, ¿por qué correr tiene muchos beneficios? Yo he oído muchas personas que están pro y en contra. En lo personal, yo pienso que cualquier tipo de actividad deportiva necesita de un balance y de una información de todo. Zapatos, calentamiento, estiramientos, alimentación, ejercicios para integrar, en definitiva, información general de todo. Para mí los deportes son como un plato muy rico de comida. Necesitan de varios ingredientes, un toque personal, respeto por los tiempos y mucha, mucha disciplina. Y bueno, pues ahora te contaré algunas de las razones por qué correr, aparte de ser muy divertido, es súper bueno para tu salud. Y también te dejaré un plan de entrenamiento para pasar de caminar a correr 10 kilómetros en 10 semanas. ¿Qué dices? ¿Te va? Pues ahí vamos. Y bueno, pues para empezar, el primer beneficio es que empiezas a dormir como siempre has soñado. Imagínate dormir 8 horas seguiditas y despertar con los ojos bien abiertos y llenos de energía. Promueve el descanso nocturno, el running. Y acuérdate que los días son muchísimo más hermosos cuando dormimos bien. Otro beneficio es que es uno de los mejores antiestrés y problem solving. La carrera es uno de los mejores antiestrés. A medida de que corres, empiezas a eliminar los pensamientos negativos. Y gracias a la cantidad de oxígeno que pasa en tu cuerpo mientras corres, te vas a inundar de creatividad o vas a empezar a encontrar solución a todos tus problemas. Aparte de estos, es uno de los mejores antidepresivos. El mecanismo de producción de serotonina y de endorfina se desencadena cuando estás corriendo. Y como siempre te digo, estas son sustancias fantásticas que tenemos ya dentro de nuestro cuerpo, pero nada más necesitas que las actives, pues se activan corriendo. Corriendo también realmente se pierde peso porque se activan todos los músculos del cuerpo. Piensa que una persona de 70 kilos con 5 kilómetros de carrera, base en llanura, quema aproximadamente 350 calorías. Las calorías quemadas aumentan en función de la temperatura del ambiente, las subidas y bajadas y bueno, pues otros factores. Pero no termina ahí porque tu cuerpo seguirá quemando calorías incluso cuando ya estarás descansando o haciendo stretching. Otro beneficio es que reduce el riesgo de osteoporosis y daño a las articulaciones. Muchísimos artículos nos dicen que correr arruina las rodillas. Yo pienso que es la combinación de exceso y falta de equilibrio entre los diferentes factores que arruinan no nada más las rodillas, sino también el resto del cuerpo. En caso de obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedades de la espalda y las articulaciones, pues consulta a tu médico, no empieces a hacer las cosas nada más así. Si tienes un buen estado de salud, con dos sesiones de 30 minutos a la semana, el riesgo de osteoporosis se reduce de un 40%. Y esto se debe pues al flujo de oxígeno y a la reducción de toxinas de todo el cuerpo. Y esto también ayuda a fortalecer los tendones y los ligamentos. La carrera también mejora tu sistema digestivo. Gracias al oxígeno, tu digestión será mucho mejor. También recuerda de aumentar la cantidad de agua que tomas, principalmente cuando te entrenas. El running mejora también las funciones cognitivas. Para los niños y los adolescentes que batallan un poquito a concentrarse, es un remedio buenísimo. Porque cuando corren, sus habilidades de aprendizaje mejoran muchísimo. Son mucho más potenciadas de los niños que no hacen nada, que son sedentarios.
Y bueno, pues correr aumenta la vascularidad cerebral y nuestro cerebro empieza a funcionar mejor y se mantiene joven más tiempo. De consecuencia, mejora la actividad de aprender y es muy bueno para la memoria. Otro beneficio es que alarga tu vida. Las personas que corren durante 30 minutos, 3 veces a la semana, pueden reducir su edad biológica de 9 años. Y esto te lo puedo confirmar también yo, porque desde que empecé a correr, mi salud ha mejorado de un 70%. Y cuando la oxigenación entra en circulación, pues la piel empieza también a tonificarse. Pero tenemos que tener muchísima atención al sol. Lentes de sol, cachucha y protección solar, principalmente si los días son soleados. Bueno, ahí vamos al beneficio de la autoestima. Cuando pasan los 3 kilómetros, tu autoestima empieza a multiplicarse por 100. Cuando superas esta primera meta, la sensación es hermosa. La autoestima crece en forma exponencial y entra en juego otra hormona de la felicidad, que es la dopamina, la hormona de la recompensa. Después de este paso, querrás seguir adelante. Es como si en cada kilómetro que pasas te dieran un premio y tú vas a empezar a tener un mejor rendimiento, una mejor postura, una piel más sana, menos grasa corporal y los músculos pues más tónicos. Y pues vas a empezar a sentir que estás mejorando y que quieres tener el control de tu cuerpo y de tu vida en general. Te juro que hace milagros para toda tu estima. Aparte de esto, también fortalece tu sistema inmunológico. Piensa que hasta 30 kilómetros a la semana también benefician a tu sistema inmunológico. Tendrás un efecto positivo en tu sistema de defensa. Ten cuidado, pero porque si superas estos 30 kilómetros a la semana, el efecto empieza a ser el contrario, como es el caso de todas las cosas. Tenemos que tener equilibrio y balance. Y pues tenemos que estar muy atentos a la alimentación y al descanso si queremos tener una buena potencia en nuestro sistema inmunológico. La que a mí me gusta muchísimo también de beneficios es que te convierte en una persona disciplinada. Cualquier meta que tú establezcas necesita de disciplina, hábitos, perseverancia, fuerza de voluntad. Los grandes atletas son las personas más disciplinadas que yo conozco. Y esto demuestra que para lograr cualquier meta se necesita disciplina. ¿Y por qué no? Empezamos con la práctica de correr. Pero no termina aquí, todas las disciplinas son recetas ricas de ingredientes y en los próximos capítulos veremos tiempos de recuperación, entrenamientos de fuerza, stretching, alimentación y bueno, pues en las notas del programa encontrarás una liga que te llevará a un entrenamiento básico para empezar desde caminando hasta 10 kilómetros en 10 semanas. ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? Pues si así es, únete al grupo de Facebook para participar al reto de los 10 kilómetros. Comparte con todos nosotros tus progresos. Y bueno, pues aquí en el grupo también vas a ver muchos consejos de alimentación que te ayudarán a estar bien y a empezar también a pensar en lo que va a ser tu próximo viaje, en el que a lo mejor vayas a hacer una media maratona o una primera competición de 10 kilómetros. Y bueno, por hoy hemos terminado. Gracias por estar también conmigo hoy. Ponle like al video, compártelo si piensas que puede ser útil para alguno de tus amigos, tu novia, tu novio, tus familiares, para que todos empecemos a tener una vida un poquito más sana. Y acuérdate, no pierdas tiempo, busca tu bienestar. Que tengas un excelente día y una fantástica semana. Gracias.